Y regresamos. Finalmente, hoy en Nueva Efira, la primera ministra Jin conmemoró el 25º aniversario del final de las guerras Locust. Hoy es un gran placer contar con la presencia de dos generaciones de hombres y mujeres que se enfrentaron a mil peligros, que lucharon en las batallas que nos hicieron lo que somos, incluida la batalla crucial de las guerras del péndulo, los campos de Astia. ¡Santiago! Le ahorraré el discurso motivador y estúpido. Ya sabe qué hacer. ¡Sí, señor! ¡Bien, manos a la obra! Esas torres. Los incomunicamos y los acorralamos. Si el mando quiere el martillo del alba, el mando tendrá el martillo del alba. Muy bien. ¡En marcha! ¡Moveos, Gears! Solo tendremos una oportunidad para extraer esos planos. Si acabamos con las torres de comunicación, la base quedará aislada. Sí, señor. ¡Independientes! ¡Arriba, destruidlos! ¡A cubierto! ¡Buen tiro! ¡A prisa! ¡Muy bien, soldado! ¡Avanzad! ¡La torre está delante! ¡Vamos! ¡El comandante espera! ¡Vienen más! ¡Están atrincherados! ¡Avanzad y rodeadlos! ¡Un independiente menos! ¿A quién le toca? ¡Vamos! ¡La torre está adelante! Limpiador, aquí Verde 1. Me acerco a la fogata. Entendido, Verde 1. Vaya mierda de nombres en clave. Bien, coloca una carga en esa torre. ¡Colocada! Limpiador, la cerilla está encendida. Recibido. Voy a encender la fogata en 3, 2, 1. La base está sorda y ciega. Además, estoy cambiando nuestros nombres en clave, Santiago. Te veo en el laboratorio. Sí, señor. El laboratorio está tras esa puerta de seguridad. ¡Vamos! ¡Nidos de ametralladoras! ¡Dividámonos! ¡Vosotros dos, izquierda! ¡Nos han visto! ¡A cubierto! ¡Moveos! ¡Mete ahí una granada! ¡Bomba va! Bien, ahora vamos por esa puerta. Disculpad el desorden. Thank you.
Vosotros ya tenéis los códigos de seguridad. ¡Abrid esa puerta! Y con eso, el asalto está oficialmente en marcha. ¡Vamos! Ya conocéis la rutina. Eliminar a los guardias, entrar ahí, recuperar los planos y largarse. ¿Y qué hace el martillo del alba ese? Ganar la guerra. Y si hacemos nuestro trabajo, todo esto quedará limpio y los científicos independientes recibirán una oferta que no podrán rechazar. ¡Nos apuntamos! ¡Vamos! ¡Laboratorio adelante! ¡Destruidlos! ¡Dispersaos! ¡Tengo! Vale, estamos dentro. Es hora de reunirse con el comandante. ¡Vamos! Igualmente, señor. Vamos a por esos independientes para poder seguir con la función. Sí, señor. ¡Independientes! ¡Vienen del laboratorio! ¡Lanzo una de fragmentación! Yo diría que está muerto. Buena, sigue así. Quedan dos. ¿Quién le toca? ¡Lo tengo! ¡Granada va! ¿A quién le toca? Laboratorio asegurado. Tengo ojos, soldado. Ahora por esos planos. Me las quedo. El laboratorio no se va a abrir solo. Hágase un lado, soldado. Esos científicos no se mueren por conocernos. ¡Bruce! ¡Sé bueno y abre la puerta! Díaz, escuchad. Si no salimos en 10 minutos, cancelad todo y largaos. Vale, Santiago. Veamos a nuestros nuevos amigos. Lo sigo, comandante. ¡Independientes! ¡Repelendo! ¡Dientes izquierda! ¡Echadnos del laboratorio! ¡Díaz! ¡Tenemos los planos del martillo! ¡Vemos arriba! ¡Que no pasen! El paquete está asegurado. Limpiador, ve a la playa para sacar a Marley. ¿Oyes eso? ¡Morteros! ¡Control! ¡Nos atacan con morteros! Pues les sugiero que corra, comandante.
¡A la playa! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Corred! ¡Salid de aquí! ¡No paréis! ¡Los botes están delante! ¡No os paréis! ¡Dios, no veo una mierda! Cuando las fuerzas de la CGO se hicieron con los planes de la URI para el Martillo del Alba, aseguramos la supervivencia en el peor conflicto que nuestro mundo ha conocido. Pero solo 2 años después, un nuevo horror. Un nuevo enemigo. Una nueva guerra. Control, una cosa. Desviad el convoy del coronel. Perdone, cabo. Ya casi llegamos. Negativo, negativo, control. La casa de los soberanos es zona roja. Cabo King, la ciudad entera es zona roja. Entendido, control. Vamos, Gears, el convoy del coronel Hoffman va a necesitar protección. Cabo, entramos con todo. ¡Casi estamos, control! ¡Oh, mierda! ¡Es el convoy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Más de esas putas cosas! ¿Pero qué cojones está pasando? ¡Toma ya! ¡Vamos, esto ya está! ¡Joder! ¡Daño a esa cosa! ¿Qué tal algo más grande? ¡Cabo! ¡Hay un martillo del Alba en esa camioneta! ¡Voy! ¡Soldado, asegure ese martillo! ¡Tenemos el martillo! ¡Satélites listos! ¡Pasa a ese hijo de perra! ¡Sí, así se hace! ¡Mierda, son duros! ¡Mierda! ¡Ha vuelto! ¡Pues dáselo de nuevo! ¿Cómo te llamas, cabo? Kim, señor. La teniente Stroud y yo necesitamos escolta. ¡Felicidades! ¡Te tocó! Tenemos que entrar. ¡Ahora! Tengo el código de la puerta, coronel. Vaya, bien por ti, hijo. Desciende las escaleras con el martillo. Volveré en cuanto pueda. ¡Mierda! ¡Qué mal! ¡Muy bien! ¡Ya habéis oído al cabo! ¡Que no entren! ¡Para mí! ¡Vienen a por nosotros! ¡Usa el martillo! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Repelenlos! ¡Repelenlos! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Joder! ¡Ni de coña! ¡Seguid luchando! ¡Siguiente! ¡Ah, mierda! ¡Es una locura! ¡Que no se acerquen a la puerta!
¡Mierda! ¿Qué es esa cosa? ¿A quién le importa? ¡Fríela! ¡Ahí va eso! ¡Entendido! ¡Su puta madre! ¡Toma! ¡Otro más! ¡Ya está! ¡Ahí vienen! Guías, lo siento, pero el martillo del alba se desactivó. Al anochecer, cientos de miles habían muerto. El día de la emergencia se ganó su nombre. Como muchos de vosotros, yo era solo una niña. Fueron tiempos de oscuridad. Y nuestra victoria no estaba garantizada. Sé que sois médicos, pero necesito a todo el mundo en el muro ya. ¡Atienda a ese soldado ya! ¡Te tengo! Muy bien, por esa escalera. ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Dónde coño estoy? ¡Usa la motosierra y súbete a esa pared! ¡Con cuidado! ¡Un tiro, una baja! ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¡Vamos! ¡Que no suban! ¿Quién le toca? ¡Mateo! ¡Berly, me vendría bien algo de ayuda! ¡Ayuda, Víctor, en el otro lado! ¡Ahí va eso! ¡Fuera de nuestro muro, cabrones! ¡Oh, qué bonito! Bien, que alguien vaya a esa torreta y los haga pedazos. ¡Pillo munición! ¡Usa la torreta, idiota! ¡Yo te cubro! ¡Otro más!
¡Te necesito en esa torreta! ¡Mierda! ¡Víctor! ¡Un Brumax! ¡Lo veo! ¡Soldados, todos a por él! ¡Vamos, cabrón monstruoso! ¡Enséñame lo que puedes hacer! ¡Disparando! Pero contra todo pronóstico, un grupo de soldados que estaba dirigido por Marcus Fenix logró acabar con la pesadilla Locust. Cómo me gustaría que el sargento Fénix estuviera hoy con nosotros. Pensemos por un momento en los hombres y mujeres cuyos sacrificios garantizaron nuestra supervivencia. Gracias a ellos, superamos esa larga oscuridad. Construimos una nueva prosperidad. El mundo creado por la nueva CGO no sabe de guerra ni de sufrimiento. Es un mundo de seguridad, de familia. Un mundo, en resumen, de paz. Oye, ¿no vienes? Dame un segundo. ¿Por una mariposa? Sí. Mira. ¿Sabes cómo empieza este chiquitín? Intenta sobrevivir. Cierto. Pero si sobrevive, aunque la mayoría no, busca cómo cambiar. La pequeña larva se convierte en una crisálida. Se destruye y a la vez se reconstruye por dentro. Cambia de color y de forma. Le salen alas y garras. Se abre paso para salir de su jaula y entonces... ya es algo nuevo y hermoso. No debiste venir. Ahorra saliva, JD. Esa es digna hija de su madre. Ya lo creo. Sí, es verdad. Antes protegíamos asentamientos, ahora los atacamos. Irónico, ¿no? En teoría, no. Eso es lo que hacen los forasteros. Hasta que aparecisteis. Ahora... ¡es un coñazo! Prefiero aburrirme a morir, viejo. ¿Acaso no es lo mismo? Sin alarmas. Muchísimas gracias. Ya, pues no nos vamos a aburrir. En cuanto a lo de morir... Eso no es la alarma de seguridad. ¡Mierda llamarada! ¡Protejámonos dentro del asentamiento! ¡Al vagón! ¡Todos! ¡Ya!